Hola amigos, ¿cómo les va? Qué gusto poder estar con todos ustedes para el gran partido hoy en el King Power Stadium. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. El Leicester City estará cruzándose contra el Southampton. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. James Justin, number 25, Wilfred Ndidi, number 10, James Maddison, number 8, Yuri Telemans, number 26, Dennis. A vos te encanta la historia de los apodos de los equipos, ¿no, Mario? Sí, señor. Te cuento la de los Santos. A ver. El Southampton lo llaman así por una relación histórica, obviamente, entre los fundadores del club y una iglesia, la iglesia de Santa María, la asociación de jóvenes de esa iglesia, como suele suceder. Sí, normalmente. Se reunió para formar un equipo de fútbol y a partir de ahí se le conoce al Southampton como los Santos. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Todos preparados a amarrarse los cinturones, nos ponemos las pilas. Así salta el Leicester City al campo. Soyuncu trabajará junto a Evans en la defensa. Telemans saldrá con Ndidi en la mitad de la cancha. Y hoy el único atacante de este equipo será Jamie. ¡Rebote en el travesaño! El despeje para mandar lejos el balón. Se viene el tiro libre ahora. Capital, gol en propia puerta. La verdad es que cuando uno se hace un gol en contra, quiere desaparecer de la cancha. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. El Yunusi. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Levanta la bocha. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Vamos!
Tielemans. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ward-Prowse. Magnífico ahí abajo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Jamie Vardy. Se cruza ahí con el cuerpo. Sigue, no abandona el ataque. Se viene el gol de Vardy. Ahí está. Y mira, nada más. Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible de frenar. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita el arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Armstrong. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Tiro libre flojo, además, que queda fácil en las manos del arquero. Excelente el bloqueo. Ward-Prowse que mete el tiro de esquina al área. Lejos se va la pelota. Qué buen trabajo defensivo. Madison. Pelota para Tielemans. James Madison. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Armstrong. Elionuzzi. Se frenó todo en la jugada. James Madison. Pelota para Tielemans. Vardy. Se viene Pereira. Ahí está Vardy, recibe. Vardy Paul. Y entra. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol!
Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Armstrong. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Y ahí le queda una pelota más. Yuri Tillemans. James Madison. Madison. Pelota para Tillemans. Pereira. Tillemans. Onyinji Ndidi. Gran virtud que es la paciencia, y en este toque de pelota se ve. Jamie Vardy recuperando el balón, no va Marito. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Ahí se viene y si se anima lo clava. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Walker Peters. El Yunusi. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. James Madison. Ahí está el disparo. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Duye Chaletazar. Armstrong. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Pero esto no da ningún resultado. Una pena. Tillemans. Barnes. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Contundente intercepción. El Yunusi lleva la pelota bien en zona de ataque. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Pelota que va al área con ganas. Directo la pelota a las manos del arco. Vardy.
Hermosa barrida. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Southampton, que quiere aprovechar la velocidad. El disparo. Vardy. Maneja Jamie Vardy. Madison. Intercepta sin problemas. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Se viene atacando, no está solo. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Y si nos fijamos en los números, Fernando, es lo que estábamos pensando, ¿eh? Han atacado de mil maneras, pero siguen perdiendo. Promete el avance de este equipo ahora. Va la pelota al área. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Tielemans. James Madison. Pelota de Ricardo Pereira. Se viene Pereira. Ahí está Barty, recibe. Con la pelota esperando compañía. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Se puede venir el empate. El disparo. El gol que necesitaba el partido ahora. Apunta para más. La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte, ¿eh? Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño, pero por la parte de abajo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Tielemans. James Madison. Se pueden abrir posibilidades acá. Jamie Vardy. Firme esas manos. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. El córner que llega al área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Armstrong. Ojito con este pase. Ahí lo busca el primer palo. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota.
con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Bárbaro Ricardo Pereira bloqueándolo. Tielemans. Pelota de Ricardo Pereira. Jamie Vardy. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. El Yunusi. Ndidi. Tielemans. Madison. Ndidi. Se viene acercando. Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido y encima las poquitas que tienen fallan. Armstrong. Ahí está, lo intenta. Ahí le pega. ¡Gol! Vaya manera de recuperarse. Otra vez están arriba en el marcador. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Volvemos ahora al partido con el Leicester intentando recuperarse. Madison. Ahí va Jamie Vardy. Siguen tocando la pelota, una perseverancia enorme. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Se viene el tiro de esquina al área. Tiro de esquina, se fue más. Acá está el gol, Marito, que tiene este equipo en ventaja de nuevo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Jamie Vardy. Y ahí le quedó la pelota, Armas. Trump. Regalaron el balón. James Madison. Tielemans. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Jamie Vardy. El empate está. Se vino. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Armstrong.
Mira qué bien como sacó la pelota. Madison. Y así le pega la pelota. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Pasa la pelota en corto. Madison. Avanza bien con la pelota. Jamie Vardy. ¿Será que cantamos? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Abrazar al que tiene de lado! ¡Este gol lo merece, a festejarlo con todo! La verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo, el arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se mete la pelota. Impresionante el marcador que están dejando, 4-3 ha valido de entrada. Tielemans corriendo sobre el campo rival, se viene Vardy dominando la pelota, se ve el zapatazo, ha sido una tapada maravillosa. Pelota que va al área con ganas. Acá termina la jugada. Será otro tiro de esquina. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Deja ir a más la pelota. Madison. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Como en el hockey, córner corto. Madison. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Una pelota complicada que termina en las manos del arquero. Podría haber sido un golpe complejo para su equipo. Decide el córner en corto. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. Mandan lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Vardy con la chance. Por dos goles. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Qué contentos se los ve a los del banco
porque su equipo está dando espectáculo. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Ricardo Pereira. Yuri Tillemans. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Jamie Vardy. Tiene la pelota atadita a los pies. Barnes. Pelota para Tillemans. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Vardy. Y le pega. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Avanza firme con el balón. Pero ahí terminó todo. Tillemans. Ricardo Pereira. Se termina la primera parte. Creo que merece, como ningún otro, destacar su actuación. La verdad que yo no me entero, Fernando, por qué la defensa contraria no se da cuenta que si lo marcara a este jugador, sería todo diferente, pero no, lo deja jugar con libertad, las ocasiones de peligro han sido de él y encima ha marcado un gol. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Este chico está intratable, no le sacan la pelota. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Tuye Chalitazar. Walker Peters. Frenando ahí el ataque rival. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Quiere descoser la pelota. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. De esquina justo al corazón del área. Ahora hay peligro, no lo alejan. ¡Le pega! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Cabeceño! Y ahí termina todo. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Tuye Chalitazar. Atento con el pase, bueno. Siempre a tiempo, con un buen despeje. Tiene chances con esta de generar peligro, puede ser buena. Pero no, perdieron la pelota.
Harvey Barnes. Tielemans. Pelota para Tielemans. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Walker Peters. Harvey Barnes. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Tielemans. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ward-Prowse. Walker Peters. ¡Esto lo contamos! ¡Brillante el arquero! Guardando bien el esférico. Espectacular del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. El Yunusi. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. Bueno, si analizamos la repetición, te puedo decir de que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Sigue el partido, a ver si el Southampton tiene tiempo suficiente para empatarlo. Duye Chaletazar. James Ward-Prowse. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Armstrong. ¡Ward-Prowse! Se va la pelota por el fondo, nos vamos al córner. Ward-Prowse que mete el tiro de esquina al área. Y ahí se viene el rechazo. El disparo bloqueado. Se viene el rebote. Continúa con el esférico. Que le pega, ahí queda la pelota en las manos del arquero.
Barnes. Le queda todavía media hora al compromiso. Jamie Vardy. Qué bien le queda a Leicester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. Bye bye a la posesión. El Yunusi. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Armstrong. Va cruzando la pelota. Manos del arco arriba del travesaño. Habrá sustitución en el este. Substitution for Southampton. Coming off the pitch, number 17, Stuart Armstrong. To be replaced by number 19, Misha Janenko. Al córner al área. Ha rechazado muy mal, ahora en peligro. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Harvey Barnes. Hasta ahí llegó la jugada. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Claro, y el árbitro se lo había dicho. Tarjeta amarilla la siguiente y ahí está. ¿No le creyó? Ahora sí. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Bien, abajo ahora, sacaron de manos. Ricardo Pereira tiene chance con esto de generar peligro, puede ser buena. Gran bloqueo. Cambian de dueño. Barnes. Muy cerca. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? El Yunusi. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Vardy. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Jamie Vardy. ¡Vardy! Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Se queda con fortuna solo con el penal, no hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. ¡Gol! Penal igual vale. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Así le arranca la cabeza al arquero.
Esta es una locura, señoras y señores. 6-4. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ha bloqueado bien el balón. ¡Penal! ¡Penal! A ver qué hace con esto y una nueva chance. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Ricardo Pereira. Cubre bien esa pelota. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchacho? Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Acaba de evitar el gol. Ward-Prowse. Theo Walcott. James Ward-Prowse. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Así se defiende, señoras y señores. Vardy. Jamie Vardy. Ahí se queda con la pelota. El árbitro que lo deja seguir. Theo Walcott. A ver qué destino tiene este ataque. Intercepción clave para evitar el peligro. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Johnny Evans. Pelota de Ricardo Pereira. El cuadro visitante que cae por ahora con una diferencia fácil de remontar, lo que les quede poco tiempo. Es a todo o nada. Hay una pequeña maniobra que tenés que hacer como para que no quedes descuidado atrás y te puedan marcar otro gol y vos generar alguna acción que te pueda dar el empate. Ward-Prowse. Walker Peters. Ahí en la cancha no se desesperan. En la tribuna me imagino que estarán vueltos locos por ver un gol. Avanza bien con la pelota. ¡Ward-Prowse! Le ha quedado fácil ese balón. Buena pelota metió. Hasta ahí se dio lo que se daba. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Que el Southampton no se olvide que el gol es cuando la pelota cruza la línea del rival. Ojo, los pases no marcan. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Tipo Maverick en top, la sacó el arquero de la Danger Zone. Harvey Barnes. Barnes.
Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros cómo tocan la pelota. Vardy. Maneja Jamie Vardy. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. No le queda mucho a este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Se está animando para irse arriba. Se ha lucido con esa intercepción. Ahí tratando de cuidar el balón. Con esto lo liquida. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. Ha caído una catarata de goles en este partido. Impresionante cómo defiende el arco. Levanta la pelota. Un despeje espantoso este. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Quieren aprovechar este regalito cerca del final. El portero lo adivinaba, enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? Ward Prowse que mete el tiro de esquina al área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Buena recuperación en zona de peligro. Se viene el bombazo. Se cruza ahí con el cuerpo. Y mira eso, otro bloqueo. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Quizás una bocanada de aire fresco si lo mete. Tapó el penal, Marito. Ya era hora de agarrar algo.
tsunami de oportunidades en el área. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. Tielemans. Jaglar Sujunsu. Pelota de Ricardo Pereira. Tielemans. Vardy. Buena pelota esa. Ahí está resguardando bien. ¡Vardy! Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Pasa la pelota en corto. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Harvey Barnes. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Vardy. Esa fue buena. Walker Peters. Theo Walcott. Armstrong. Oportuno ese pase. Va a reponer la pelota desde el costado. Y míralo cómo avanza con la pelota. Esto lo gritamos. Se les acaba de escapar una gran ocasión para el descuento. No queda mucho partido por delante, Fernando, y siguen perdiendo por dos. Siguen abajo en el marcador. La reacción del equipo es buena, pero no consiguen acortar diferencias. Madison. Maneja Jamie Vardy. ¡Qué bien que entró! Theo Walcott. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Y ahí está, rechaza la pelota. Harvey Barnes. Pelota para Tielemans. Genial cómo llegó para recuperar. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Theo Walcott, llegando el balón al área. Un flojito despeje, Marito, sigue el peligro. Todo termina en tiro de esquina, la pelota se escapó por un rival. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué malo hizo, Marito! ¡Qué horrible despeje! ¡Esto es claro! ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo, el árbitro está señalando ya el manchón. Quieren aprovechar este regalito cerca del final. ¡Gol! De penal igual vale.
Yo no sé si es bueno o es malo el momento de que llega este gol, pero no hay tiempo, señores, no hay tiempo para más. El reloj ya a punto de decir que esto se termina. Una lástima, pero el fútbol es así. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Harvey Barnes. Barnes. Eso se llama proteger el balón. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Qué bien le queda a Lester prestarse la pelota de vez en cuando. Ahora quieren anotar. ¡Oh! Puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido. ¡Ojo con esta! Lo hacen corto. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Era como para pitar penal, ¿les parece? Lo vemos de nuevo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Otro tiro de esquina más. Levanta la pelota. No despeja bien la pelota. Sigue ahí. Jamie Vardy. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ahí va el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! En un santiamén ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Hay que tener en cuenta, señores, que le pega con alma y vida esta pelota, ¿eh? Hace un gol de una distancia más que considerable. Realmente estaba muy lejos el tiro libre, pero el arquero me parece que la podía haber hecho algo más, podía haber intentado algo más. Fue lindo el gol realmente. Se termina esto y con ello arranca las críticas contra el Southampton. La verdad es que no estuvieron a la altura del partido, ¿eh? No fue una actuación desastrosa, pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este equipo.